Ya están ahí. Hola, hola a todos. Bienvenidos al resumen 2023 de Mate. En este video ad hoc que hicimos junto a mis compañeros, nos proponemos repasar la cantidad de cosas que sucedieron este año para cerrarlo, uno diría con broche de oro, pero bueno, medio que si rascás, se sale lo dorado fácilmente. Lo crean o no, todo lo que van a ver a continuación sucedió en solo un año en Argentina. Enero. Empezamos 2023 plagados de optimismo y fervor nacional después de haber salido campeones del mundo dos semanas antes. Entre bandejas de vitel toné, Alberto pide con una epístola que el juicio contra la Corte Suprema avance más allá de Horacio Rosati. Y vos que pensabas que tu cena de Año Nuevo había sido aburrida. Tras la asunción de Lula como presidente de Brasil, bolsonaristas hacen en el Plan Alto la versión sureña de la toma del Capitolio con mensajes golpistas. Milei dice que no estuvo bien, pero que tampoco fue un intento de golpe, que Brasil tenía la democracia muy corta. Comunicado de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, en el que dice que en esta región hay de todo para llevarse. No nos la queremos imaginar en la noche de los shoppings. Alberto incorpora a Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, como jefe de asesores de su gobierno. Duró menos que la lechuga y luego pasó a las filas del mileísmo. Represión en Perú a protestas contra el gobierno de Dina Boluarte deja 60 muertos. Visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llamados de atención internacionales. La justicia empieza una investigación, pero la causa es archivada y Boluarte sigue en el gobierno hasta el día de hoy. Viene fiera la sequía, se calculan pérdidas de un 25% de la cosecha. Shakira publica su sesión con Bizarrap y nos sentimos unas fracasadas todas las que lloramos un montón y facturamos poquísimo. Condonación de deuda millonaria a Edenor y Edesur. Premio por la excelencia del servicio, aunque no lo pudimos cubrir porque justo se cortó la luz. Febrero. Alberto fue a la Antártida tras 25 años sin que un presidente argentino lo haga. Nos deja la segunda imagen más emblemática de su mandato, después de la del cumpleañito de Fabiola. El FMI confirma que modifica las metas de reservas del Banco Central del acuerdo con Argentina. Ahora sí va a remontar la economía. Mansur deja la jefatura de gabinete y vuelve a hacer campaña a Tucumán. Lo reemplaza Agustín Rossi. Larreta lanza su candidatura a presidente con un inolvidable spot hablando de un faro. Llevamos años de carisma y miren cómo estamos. Inmediatamente se empieza a caldear la interna con Bullrich, que insiste con sacar a la calle a las Fuerzas Armadas. Al final, aunque perdió las elecciones, se le dio. Vamos, Pato. Lilita dice que si Milei es presidente, se va del país. Aún no tuvimos novedades de ese pasaporte. Una militante de La Libertad Avanza denuncia que en el partido todo es por guita o por sexo. O sea, como en todos lados. Pichetto dice que podrían haber puesto a una mujer y no a una lesbiana al frente del Ministerio de Mujeres, en referencia a Yelén Massina. Unos días después, halaga a Roca por la campaña del desierto. Ya prepara para 2024 un tributo a Mickey Vainilla. Empieza el operativo clamor para que Cristina sea candidata. No funcionó. Después de otra ola de calor y corte de luz masivos, el gobierno coquetea con la idea de expropiar Edesur. Corte A, quita de subsidios y tarifazo. ¡Marzo! Alberto inicia sesiones en el Congreso por última vez en su mandato y le cae con de todo a la Corte por el tema coparticipación. Cuando Fernando Iglesias lo bardea, Alberto tuitea: es un honor que me insulte. Su propia versión de Silvina Escupidero. 6 meses después del atentado a Cristina, la justicia perita los archivos del drive de Jonathan Morel. No se puede hacer más lento. La que sí avanza es la causa vialidad en contra de Cristina. Diego Luciani le lee los fundamentos y asegura que ella no podía no saber. Lo mismo le digo yo a mi bruja. Movilizaciones en todo el mundo por el 8M. En Jujuy, Morales la reprimió, pero con policía mujeres. Represión con perspectiva de género. Colapso de Silicon Valley Bank. Corrida bancaria internacional. Argentina sigue marcando tendencia en el mundo. En la Universidad Nacional de Río Negro, Cristina dice que el dólar se volvió un patrón de conducta que permeó en toda la sociedad, que ahora vivimos en un país sin moneda, lo que vuelve muy difícil definir las discusiones. Massa cumple las metas del FMI y nos desembolsan 5.300 millones de dólares. Ahora sí va a remontar la economía. Protestas en París por reforma jubilatoria de Macron. La más impactante fue la de los basureros. Se acumularon más de 10.000 toneladas de basura en las calles. Ya dijo Milei que si eliminás las jubilaciones, no tenés el problema de la edad jubilatoria. Carrió rompió con Juntos por el Cambio por vinculaciones con el narcotráfico. Se dedica de lleno a baililitas. Marcelo D'Alessandro finalmente renuncia como ministro de Seguridad de CABA después de 3 meses de licencia post-escándalo del Lago Escondido. Macri anuncia que no será candidato con un video y un comunicado en el que critica a la sociedad argentina por creer en líderes mesiánicos que vienen al mundo para salvar al pueblo.
Meses después, se entera de lo de Milei y se cae de orto. Abril. Tras el crimen del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza, a Sergio Berni casi lo matan a golpes los trabajadores de la línea 620 y su única custodia fueron tres micrófonos de los periodistas que estaban cubriendo la manifestación. Fue la primera vez que los periodistas de La Nación Más defienden a alguien que no sea Macri. La justicia de Nueva York falla en contra de Argentina por la expropiación de YPF. Esto Sex and the City no nos lo advirtió. Ni dándoles a Messi zafamos de los Yankees. Larreta, que va para presidente, decide desdoblar las elecciones entre ciudad y nación e implementar la boleta electrónica, aunque en las PASO terminamos haciendo fila durante 8 horas y en las generales volvemos al viejo y querido Pelpa. Siguen los coqueteos para incorporar a Milei al PRO. Finalmente terminó el PRO incorporándose a las filas de Conan. Massa lanza el dólar agro a 300 pesos para la soja y las economías regionales. Ahora sí va a remontar la economía. Frente a empresarios de la rural, Macri propone semidinamitar el país. Dinamitar, bueno, semidinamitar todo, no absolutamente todo. Y finalmente le salió. Los precandidatos Bullrich, Larreta y Milei compiten frente a los empresarios de la rural por ver quién vende más rápido y más barato a la Argentina, la famosa mano invisible. La CGT y la CTA le piden a Cristina que encabece la fórmula presidencial. Ella los deja en doble tic azul. Milei propone competir en una interna con Bullrich, pero Bullrich lo rechaza porque dice que ella es de Juntos por el Cambio. Bueno, por lo menos hasta noviembre. En el celular de Jonathan Morel, integrante de Revolución Federal, la justicia descubre que la empresa Caputo S.A. le había pagado 13 millones de pesos a su carpintería. Se ve que no conocen los muebles de melamina de Easy. Los mercados reciben un audio de Antonio Aracre en el que dice que se viene una devalueta del 60% y arranca una nueva corrida cambiaria y el blue llega a 433 pesos. Un sueño para los argentinos de diciembre. ¡Es día de corrida! ¡Es día de corrida! La financiera Max Capital termina pidiendo disculpas a los argentinos por haber impulsado un rumor de devaluación. Sorry, mala nuestra, pedimos disculpas si alguien se sintió empobrecido. Milei dice que la escuela no debería ser obligatoria porque vas ahí y te adoctrinan y después se desdice y arranca con el tema voucher para estudiar. Ya asumido, acá estamos, esperando que nos llegue la cuponera. Alberto se baja de la candidatura a presidente y dice que ve a Rossi, Scioli, Tolosapa y Guado como posibles precandidatos y que si Cristina quiere, puede presentarse también. En La Plata, ella habla en contra de la dolarización y le cae a Alberto porque no se puede gobernar y querer conformar a todos porque terminás enojando a todos. Y así fue. Al día de hoy, Alberto lo quieren Dylan, Lito Nevia y Fabiola. Con suerte. Mayo. Milei propone crear un mercado de compraventa de órganos humanos. Les retira su apoyo a los candidatos de las provincias y les prohíbe usar el logo de La Libertad Avanza, emergencia en el gremio de diseñadores gráficos. El ex contador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, declara contra Rosati, Maqueda y Rosencrantz en el juicio político a la Corte. Relación marchitada. El conservador Santiago Peña, del Partido Colorado, asume la presidencia de Paraguay. La ex asesora de Gerardo Milman, Ivana Botsievics, declara ante la justicia que a ambos les borraron el teléfono en una oficina que pertenecía a Patricia Bullrich. Si no entraba en el Ministerio de Seguridad, por lo menos tenía un curro ahí para armarse un localcito de celulares. Cristina denuncia encubrimiento y Bullrich responde que es todo un verso digno de una serie de Netflix y que el 10 de diciembre con ella veremos kirchnerismo season finale. Milei confirma a Victoria Villarruel como compañera de fórmula. Por lo menos eligió una mujer. Amiga de genocida, pero mujer al fin, nos tenemos, hermana. La Corte Suprema suspende las elecciones en San Juan y Tucumán. Con ese aval, Juntos por el Cambio presenta más amparos para frenar la elección para el octavo mandato de Gildo Infran en Formosa, que al final resiste porque ¿quién deja un laburo con 28 años de antigüedad? Massa se muestra junto a Kicillof y dice que se necesita orden político para que haya orden económico y deja entrever que podría ser candidato único del Frente de Todos. Misterio. Bullrich y Larreta se muestran juntos en el lanzamiento de la candidatura de Luis Juez. En Chile ganó la derecha en las elecciones constituyentes, aunque la constitución que escribieron tampoco quedó. Boric se queda trabado en un tobogán. Y además terrible lo que le pasó en la plaza. Carlos fue coronado como rey de Inglaterra, aunque con sus dedos de chorizo, más que para Inglaterra estaba para Argentina. Tras el 8,4% de inflación de abril, Massa lanza un paquete de medidas para contener la inflación y el dólar, que igual se había disparado a 485 pesos. Te despertás y decís ¡uy! ¡Métele que hay corrida! ¡Ta, ta, ta, ta! Ahora sí va a remontar la economía. La justicia de Brasil absuelve a Juan D'Artés, aunque reconoce que hubo abuso sexual contra Telma Fardín.
Ante un nuevo juicio político, Guillermo Lasso implementa la muerte cruzada, disuelve la Asamblea Legislativa y llama a elecciones en Ecuador. Tras dos vueltas electorales y varios candidatos asesinados, Daniel Noboa asume la presidencia para terminar el mandato de Lasso. Con una carta a la militancia, Cristina se baja de la candidatura a la que nunca se había subido y reafirma que la justicia la proscribió. Invasión de ratas en las escuelas porteñas que ya parecen la remasterización de Faibel. En un acto por el Día de los Trabajadores de Empresas Recuperadas, Alberto dice que el Frente de Todos tiene que dejar de pelearse porque todos son hijos de Perón, el hombre con el esperma más heterogéneo del país. Cristina da una entrevista a Pablo Dugan y dice que el vínculo con Alberto se rompió después de las PASO de 2021. Es la única oradora en el acto por el 25 de mayo. La militancia se vuelve a sorprender por la candidatura que no lanzó. Junio. Schiaretti, convocado por Larreta, coquetea con sumarse a Juntos por el Cambio y termina sin el pan ni la torta, pero con un buen fernet. Guado de Pedro anuncia la precandidatura más corta de la historia a la presidencia. Va con Mansur de vice y dura apenas 24 horas sin legitimación de ningún dirigente, ya que al día siguiente, en la hora límite, conocemos el rebranding del Frente de Todos que pasa a ser Unión por la Patria, con Sergio Massa como candidato único que va a una interna con Juan Grabois. Peronismo, no lo entenderías. Juntos por el Cambio define las fórmulas Bullrich-Petri y Larreta-Morales. Schiaretti va por su lado con Randazzo de vice, Milei con Villarruel y Bregman con Del Caño. Gana el schiaretismo en Córdoba y Gildo Infrán renueva por octava vez su puesto en Formosa. Juntos por el Cambio gana en Chaco después de que el femicidio de Cecilia Strisowski liquide las posibilidades de Capitanich. El director de Titanic, James Cameron, denuncia haber sido emboscado por Gerardo Morales para promocionar la industria del litio en Jujuy, mientras desconocía los reclamos de la población local. Parece que le hizo toda la película. A todo esto, Morales reprime las protestas en contra de la reforma constitucional provincial y en reclamo de salarios docentes. La policía allana la casa de Milagro Sala, que terminado el gobierno de Alberto, todavía sigue detenida. ¿Es acaso este el último mangueo 2023? Si es el último, vamos a disfrutarlo como tal. Arre, que solo yo disfrutaba manguear. Che, la verdad que yo estoy muy, muy, muy orgullosa de todo lo que hizo Mate este año. Si piensan en la cantidad de productos que salieron y que hicimos solo entre 6 personas, 2 podcasts, 2 noticieros semanales durante todo el año, Mate Live, transmisiones especiales, vimos los debates juntos, atravesamos juntos las elecciones, vimos los Oscars, no sé si se acuerdan, a principios de año, 3 newsletters semanales. La verdad que es un orgullo inmenso formar parte de Mate o liderar Mate, si cabe. Todo esto lo podemos hacer gracias a que ustedes nos bancan con su aporte económico. Ya sé que uno dice, bueno, pero ahora entran en receso. Bueno, pero quizás este resumen dicen, loco, qué laburazo se mandaron las pibas, incluido Facu. Qué laburazo se han mandado. Bueno, lo quieren premiar quizás con un aporte único, con un bono, con un extra, un regalo navideño, un aguinaldo, una cosita, un algo. Bueno, en somosmate.ar. Y si quieren apostar a Mate en 2024, que es algo que realmente necesitamos que hagan, pueden hacerlo también con una suscripción mensual, que es lo que a nosotras nos permite planificar aún en este contexto tan difícil. No hace falta que yo se los explique porque ustedes son trabajadores igual que nosotras. Ya saben, banquen a Mate, es muy muy importante que lo hagan en somosmate.ar. Julio. La justicia electoral porteña habilita a Jorge Macri a presentarse como candidato a jefe de gobierno pese a no cumplir con los 5 años de residencia en la ciudad. La justicia podrá estar exenta de ganancias, ser lenta y corrupta, pero nunca ser antifamilia Macri. Crisis hídrica en Uruguay, consecuencia de la enorme sequía. Ahora el Mate, además de tomarlo sin palo, lo tendrán que tomar sin agua. Se inaugura el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner con presencia de Alberto, Cristina y Massa, que hacen la apertura de la válvula. El hecho provoca una pelea en Twitter entre Cristina y Macri después de que la vice dijera que cuando los empresarios se juntan hacen un concurso para ver quién dice la boludez más grande. Macri dice que eso no es cierto porque nunca ganó ningún concurso, todo lo heredó de su padre. La justicia le abre una investigación a La Libertad Avanza por denuncias de venta de candidaturas en las listas. Dice que cobra entre 10.000 y 50.000 dólares por lugar. No queremos imaginar lo que cobrarán el cargo ahora que son gobierno. El cepo se come las reservas, es un Pac-Man. Entonces nosotros tenemos otra decisión, pero vamos a blindar con una cantidad de dólares que negociaremos de manera
internacional. En la Feria Rural, Patricia Bullrich promete sacar el cepo ni bien asuma. Otro evento majestuoso que nos perdimos de ver cómo finalmente no sucedía. En el mismo evento, Javier Milei promete eliminar retenciones, eliminar el cepo y eliminar el Banco Central. Unos meses después, como presidente, hace todo lo contrario. Tres exmilitares estadounidenses denuncian ante la Cámara de Representantes que fueron hallados naves y restos biológicos no humanos. El titular de la NASA, Bill Nelson, por algún motivo inentendible, justo está en Argentina y confirma que quiere que nuestro país sea socio en proyectos espaciales. Este hecho nos recuerda una frase de unos meses antes de Alberto: solo falta que vengan los marcianos. Finalmente, Sergio Massa le paga al FMI con yuanes. Si ganaba las elecciones, directamente empezaba a pagar con caramelos. Las abuelas anuncian la restitución del nieto 133, hijo de los militantes del ERT, Julio Santucho y Cristina Navajas. Al menos una buena noticia. Agosto. Vidal apoya públicamente a Rodríguez Larreta para las PASO. Macri se enoja, lamenta el comentario y dice que María Eugenia viene tirándole tiros a su carrera política hace meses. Bullrich, por su parte, afirma que le importa un carajo Vidal y Vane porque son solo dos votos. No, son dos votos, así que... A la vez, profundiza su campaña y nos deja una idea inolvidable: entrar con una cámara al Banco Central para ver las reservas. Es entrar con una cámara de televisión al Banco Central. Claro, porque ¿Cómo? A corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país. ¿Es en serio? Javier Milei hace público su plan de gobierno: reducir el número de ministerios a 8, la eliminación del 90% de los impuestos, la apertura total de exportaciones e importaciones, la eliminación del Banco Central como agente de emisión monetaria, la eliminación total de subsidios a la energía y el cierre o privatización de todo lo que sea público. La casta tenía miedo. ¡Afuera! En Lanús Oeste asesinan a Morena Domínguez, una niña de 11 años, tras el robo de su celular. El hecho cancela todos los actos de cierre de campaña. Macri reaparece en la televisión y asegura que el FMI en realidad siempre trata de ayudar. Cristina le responde que se tiene que hacer cargo de algo alguna vez en su vida. En esa misma entrevista, Mauricio dice que Antonia, su hija de 11 años, ya le dijo que se quiere ir a vivir afuera para estudiar. ¿Quién le avisa? Javier Milei gana las PASO con un 30% de los votos. Triunfa en 17 provincias de las cuales la mayoría ni siquiera conoce. Larreta pierde la interna de Cambiemos frente a Pato Bullrich. Otros que se quedan afuera: Moreno y Alekhine, Juan Grabois y Solanopo. Al día siguiente, Sergio Massa devalúa un 22% y el dólar se va a 365, el mismo precio que tendrá hasta diciembre. Ahora sí va a remontar la economía. Asegura que el FMI pretendía devaluar 100%. Pobre fondo, tuvo que esperar a que llegue Caputo para eso. Fue como la dulce espera, pero al revés. Ya ganador, Milei dice que no va a cortar los planes sociales, que no va a tocar el dinero de la iglesia y que busca armar un plebiscito para derogar la ley de aborto, además de comparar al CONICET con la NASA. No sabíamos que Bernardo Houssay fuera astronauta. Para paliar los efectos de la devaluación, Sergio Massa anuncia aumentos de la seguridad social, bono para jubilados y devolución del IVA. Bullrich anuncia que de ganar las elecciones, su ministro de Economía será Carlos Melconian, que llora cuando cuenta su plan económico. Ahora los que lloramos somos nosotros. Septiembre. Se cumple un año del intento de magnicidio. No se armó el tal quilombo que se auguraba si tocaban a Cristina. Villarruel organiza en la legislatura un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo. Se avecina el cambio de nombre de la 9 de julio por Jorge Rafael. La ahora vicepresidenta dijo que Estela de Carlotto es una persona despreciable. El marido de Cecilia Pando confirma que Villarruel organizaba visitas de jóvenes a Videla. Argentina, un país con buena gente. Bullrich anuncia la filosofía muy interesante. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. El Supremo Tribunal de Brasil determina que el encarcelamiento de Lula por presunta corrupción fue uno de los mayores errores en la historia del país, después, claro, de la exportación del carnaval carioca. Una de las cosas que dicen que para que un programa económico de shock sea exitoso, tiene que ser, ¿qué cosa? Creíble. Ahora, para que ustedes se vean creíbles, necesitan tener reputación. Y Argentina en materia de reputación está como la amiga de Arrajón en la canción, ¿no? La reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Sí, Javier, ya te entendimos.
Diana Mondino, que ya sonaba como canciller, propone darle las Malvinas a los Kelpers. Tucker Carlson entrevista a Milei y es el video más visto de la historia de Twitter. Así que ya somos mucho más que la avenida más larga, el obelisco más alto y las minas más lindas. ¡Argentina, mi país! Tras el campeonato español, FIFA suspende a Rubiales por el beso no consentido a la jugadora Jenny Hermoso. Fue un fallo ídem. Bullrich hace gira de campaña en La Patoneta, en la que secuestra a Larreta. También saca el spot de la cárcel doctora Cristina Fernández de Kirchner. Milei hace gira de campaña con Píparo y la motosierra. Ojalá la hubieran guardado para después del temporal de diciembre. También anuncia su romance con Fátima Flores en la mesa de Mirta. Para vos, que pensabas que tu familia no era muy normal. Para mí somos tal para cual. Para mí somos tal para cual. Me encanta conocerte. Exacto. En su última conferencia, Cristina hace sumar decimales a Pepe. Ahora suma. Dale, yo lo dejo sumando a él mientras le digo que es el 4,75. La UNESCO declara al Museo de la Ex ESMA como Patrimonio de la Humanidad. Gerardo Morales empieza a distanciarse de Macri por su acercamiento a Milei y desde entonces llevan a cabo una batalla campal en los medios y en Twitter, la famosa batalla acultural. Chocolate Rigaud aparece con 48 tarjetas de débito al lado de la legislatura. El problema de que no se pueda sacar por cajero más de 15.000 pesos por día, no da abasto uno. Revista Seúl publica el manual para discutir con libertarios y evitar que a los integrantes de Cambiemos le digan viejos meados. Ojalá nos dejaran algún chiste para hacer nosotras. Ramiro Marra critica Paca Paca y se declara español. Todo lo que se inmoló y ni un puestito le dieron. Yo soy español. Sí. Yo también. ¿Y tengo eso pasaporte que, español. ¿Y quién nos hace? Nos mis hace abuelos mal. Son españoles. Yo también. Mis igual. Abuelos no eran malos y yo no soy malo. Octubre. Insaurralde en un yate en Marbella con Sofía Clerici. El yate se llamaba Bandido y aún así el nombre le quedó corto. Vimos juntos los debates presidenciales. Pobre Pato Bullrich, entre gripes y conjuntivitis, no ganó para disgustos. Y tampoco pudo hilar una sola frase. Nos dejó momentos como masa, gatito mimoso, mejor que decir es hacer, hasta acá llegaste Javier, Schiaretti, monarca de Córdoba y la terrible intriga sobre cómo hubiera sido un FBI argentino. Bullrich denuncia a Milei por calumnias e injurias. Denuncia que levantaría luego de asociarse juntos para el balotaje. Que los abogados no separen lo que Macri ha unido. Corrida cambiaria. Se empieza a hablar de dólar pánico. Allanamientos a cuevas. ¡Mueve la guita! ¡Mueve la guita! ¡Solo estoy perdiendo poder adquisitivo! Milei reafirma su proyecto de ley para eliminar el Banco Central y dolarizar estilo Ecuador. Recomienda no renovar plazos fijos en pesos. Se suman Marra y Agustín Romo a la corrida. ¡Hagamos algo! ¡Para que mande un audio a Pepito! ¡Que sabe! ¡Pepito la mueve! ¡Tiene Bitcoin! Ataque terrorista de Hamas en Israel con secuestro y asesinato de civiles. Respuesta sangrienta que continúa hasta hoy. Massa pide un psicofísico para el balotaje. Yo de físico nada, todo criptomoneda, rey, responde Milei. Alberto Venegas Lynch, hijo, dice en el cierre de campaña que hay que romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Por favor, no, que ahora solo nos queda rezar. Lilia Limones propone que los hombres puedan renunciar a la paternidad por ley. Para ser justos, permitir que los hijos renuncien a los padres también estaría bueno. 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. El Ministerio de Transporte ofrece renuncia voluntaria a los subsidios. Desde La Libertad Avanza y Cambiemos dicen que es mentira, pero ahora se confirma que el aumento era verdad. Massa gana las elecciones generales. Queda a 3 puntos de ganar en primera vuelta y se enfrenta con Milei en el balotaje. Inmediatamente Macri y Bullrich se alían con Milei. Bullrich y Petri dan una conferencia de prensa cagados a palos. Luego ella contará de la profunda disculpa que le ofreció Javier Milei por haberle dicho asesina de bebés. Y nos comunican su alianza por medio de una imagen hecha con inteligencia artificial, de un pato y un león, que tienen más de 1 millón de likes. ¡Ey! Cancelado el juicio por calumnias. Para sorpresa de nadie, la izquierda dice que Massa y Milei son lo mismo. Giro discursivo en Milei, que pasa de ir contra la casta a ir contra el kirchnerismo. Empiezan a hablar de argentinos de bien. El radicalismo se despega del voto a Milei, Juntos por el Cambio cada vez menos juntos. Milei asegura que el acuerdo con Macri no implica ningún tipo de condicionamiento. Corte A pone a Toto Caputo de ministro de Economía. Axel gana la provincia. Santoro se baja del balotaje con Jorge Macri. Comunicados de todos los colectivos en contra de Milei. Swifties, Rolingas, Otakus, BTS, Woz y Lali. Spider-Man en el obelisco rompe récord. Crisis de combustible. Massa la controla rápidamente, pero igual perderá las elecciones. Noviembre.
Tras el acuerdo entre Macri y Milei, empieza el éxodo de legisladores libertarios. Dijeron, yo no pagué para esto, mi plata por una candidatura no vale. Morales y Macri se agarran por Twitter con toda. En la causa de atentado, Milman entrega a la justicia un celular comprado después del IDEM, lo que es ser un genio de la informática. Comunicado de Cancillería que condena el atentado de Hamas, pero alerta por la violencia contra civiles en Palestina, genera un cortocircuito con Massa, el primer israelí. Boca pierde la final de la Libertadores, festeja Facu. Por los 40 años de clics modernos, esa esquina en Nueva York, la de la foto, es llamada Charlie García, la única buena noticia del mes. En el debate de vices, Villarruel asegura que bajaría la inflación de un ondazo. No avisó que el ondazo iba a ser contra el salario. Milei asegura que ser homosexual es como coger con un elefante. Pray for Conan. Bueno, si tenés el consentimiento del elefante, es un problema tuyo y del elefante. Massa gira por Córdoba y se vuelve indistinguible del potro Rodrigo. Milei le dice que en el debate de segunda vuelta escuchaba toses. Tienen graves problemas de alimentación. Se generan interrogantes sobre su salud mental porque hace 30 años no renovó una pasantía en el Central, su Rosebud. Massa nos regaló el recurso de por sí o por no y todos pensamos que había ganado él, lo que fue desmentido en la elección. Taylor Swift en Argentina llena tres River. Calamaro se declara votante de Milei. Yo te quiero igual. Recta final de la campaña. Milei promete que si gana, termina en 2 años con la inflación y que los salarios serán de $1,800. ¿No aclaró los salarios de quién? Macri se postula para las elecciones en Boca como vice de Ibarra y finalmente pierde contra Riquelme. Victoria Villarroel organiza un acto sola y lanza logo propio. Hasta la victoria, nunca. Se crea la oficina del presidente electo para emitir comunicados al estilo yanqui, pero con errores de redacción. Macri trae a la escena la idea de orcos contra los que tienen que pelear los jóvenes libertarios. El significante se replica como gremlin debajo de la lluvia. Argentina le gana a Brasil de visitante en las eliminatorias en medio de una violenta represión de la policía de Río de Janeiro. Dibu se para de manos. Todas somos este meme. Viaje de Milei y Caputo a Estados Unidos en un avión privado de Huertain que ahora será embajador en ese país. Biden no los recibe. Caputo no consigue el financiamiento que fue a buscar. Estamos mal, pero vamos mal. Ronda de entrevistas de Alberto en las que cuenta a la sociedad que en realidad él es un capo. Milei confirma que se viene la estanflación. Un mes después se encargará personalmente de que así sea. Diciembre. Javier Milei asume la presidencia en medio de sonrisas y buena onda con Cristina. Discurso de ajuste total en las escalinatas del Congreso. Deroga el decreto del macrismo que impedía que su hermana sea funcionaria pública. La jura de ministros no se televisa, como la revolución. Declara 2 días de feriado cambiario para evitar tener que lanzar el tipo de cambio dólar desmadre. El ministro de Economía, Luis Caputo, anuncia quitas de subsidios para reducir el gasto público y devalúa 120%. El dólar oficial queda a 800 pesos. También suspende la obra pública. Ahora sí, va a remontar la economía. Lluvias y vientos azotan todo el país la noche del 16 de diciembre, pero sobre todo Bahía Blanca, en donde murieron 13 compatriotas. En plena crisis climática, Milei va a votar a Boca y es abucheado. Luego el presidente se acerca a la ciudad y dice que muchas fuerzas, pero que no puede poner un mango. El famoso te entiendo, pero entendeme vos a mí. Días después anuncia su super DNU, que deja mucho que desear en materia constitucional porque legisla cuestiones que no tienen nada de urgencia y se toma atribuciones del Congreso. El decreto, hecho a medida de las más grandes empresas nacionales e internacionales, desregula la economía, da por tierra con los derechos laborales y abandona todo cuidado del ambiente. El resultado, sos más pobre y ahora también con menos herramientas para defenderte. En la marcha conmemorativa del 20 de diciembre, Patricia Bullrich estrena su protocolo antipiquete que obliga a los manifestantes a marchar por la vereda para no cortar ninguna calle. En referencia a los planes sociales, se populariza la consigna «el que corta no cobra», que también podría aplicar a esas pelis del Bafisi que son toda un solo plano secuencia. Días después, el vocero Manuel Adorni enumera las organizaciones sociales que tienen que pagar el operativo policial por haber marchado. Un operativo por el que ya pagan impuestos. Seguro, si cobran doble por el operativo, le pagan doble a la policía, no puede fallar. Asumido el nuevo gobierno, ni lento ni perezoso, el juez federal Sebastián Ramos sobresee a los funcionarios judiciales y empresarios investigados por el viaje a la estancia del británico Joe Lewis en Lago Escondido en octubre de 2022, en la Patagonia. Justito para unas para nada sospechosas vacaciones en el sur esta temporada. La CGT no había vuelto de la movilización a
tribunales en rechazo al avance contra los derechos laborales que implica el mega DNU y contra la caída de 7.000 contratos en la Administración Nacional, que Milei ya estaba presentando en mesa de entrada la ley ómnibus titulada Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, porque ponerle para la libertad de los mega ricos era muy poco poético. Al declarar la emergencia pública hasta 2025, la ley le daría superpoderes al presidente, a la vez que establece la privatización de las empresas públicas, que la toma de nueva deuda ya no tenga que pasar por el Congreso, como en los buenos viejos tiempos de Mauricio. Dar vía libre a la policía para disparar, penas de prisión para manifestantes, eliminar las PASO, trasladar la fórmula de actualización jubilatoria a la discrecionalidad del Ejecutivo, bajas en el impuesto a bienes personales y un blanqueo de capitales con penalidades aún menores que las que hubo durante el macrismo. Y si decís, loco, ni una para el pueblo, lo hubieras pensado antes y nacido en Barrio Parque. Iñaki Gutiérrez anuncia que se acaba la corrupción en Argentina porque se canceló el servicio de medialunas y tostados de Casa Rosada. Por fin, viejo, con esto sí, definitivamente va a remontar la economía. Así terminamos este año, un 120% más pobres, sin una sola pista nueva sobre qué pasó en el atentado contra Cristina, con Macri nuevamente en el poder, con un montón de funcionarios que, bueno, han hecho lo propio por empobrecernos. Otra vez ocupando esas funciones que le ganaron a la alternativa, que también nos vino empobreciendo. En fin, qué decirles, amigues, fundamentalmente con el compromiso de que en 2024 Mate va a estar acá, que algo mejor tiene que haber, creemos profundamente en eso y pase lo que pase, nosotras vamos a estar acá con ustedes porque creemos profundamente en este proyecto al que le ponemos todo nuestro corazón. Lo hicimos este año, lo hicimos en 2022 y le apostamos con toda para 2024. Esperamos que ustedes también estén ahí. Ahora en enero apagamos el canal para hacer un descanso y una reformulación. Va a haber novedades el año que viene. En febrero nos volvemos a encontrar en la programación de verano y en marzo lanzamos 2024. De todas las novedades se van a enterar en la pestaña Comunidad aquí en YouTube y también en nuestras redes. En absolutamente todos lados nos encuentran como Somos Matear, así que recomiendo seguirnos para poder precisamente enterarse de, bueno, cuándo volvemos, qué hacemos, cómo va a ser todo y demás. Quiero darles un beso inmenso a mis compañeros, a Santi Martínez Cartier, a Agus Colombo, a Viole Weber, a Dora Yoj, a Facu Díaz. Yo soy Ivana Sherman, ellos también son un gran orgullo para mí. Espero que hayan tenido ustedes, materos y materas, una Navidad hermosa y que empiecen 2024 con todo y sobre todo con nosotras. Les mando un beso gigante, les agradezco de todo corazón por este año tan, tan importante para Mate y para mí. Y nos vemos en 2024. ¡Chao!